Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco Romano Historia y Total War, bienvenidos sean todos. Estamos una vez más en otro episodio. Otro episodio de Los Etruscos. Como saben, estamos desvelando los temas que tienen que ver con su religión. Su religión antigua. Y a partir de allí. A partir de allí estudiamos eh, su carácter. Y más tarde analizaremos su origen y. Y decidiremos en qué vamos a creer, ¿no? Si eran italianos. si eran de origen itálico. Es decir, de origen eh, autóctono de Italia. O si procedían de Oriente, ¿no? Bien, este. Vamos a ir saludando a las personas que van llegando ya al directo. Bienvenido, Roma Invicta. Y bienvenido, Kevin Ferreira. Dice: Hola Greco, los dioses del Olimpo siempre proporcionan a ti la gracia divina. Muchas gracias, Roma Invicta. Y Kevin Ferreira dice, ave Greco, saludos. Muy bien, bueno, saludos también a ustedes. Y que los dioses también estén con todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Y ahora precisamente vamos a sumergirnos en las profundidades del de conocimiento de los etruscos, las cosas que sabemos de esta importante civilización, de la cual, bueno, realmente sabemos muy poco. Y este, tenemos que ir reconstruyendo a partir de fuentes clásicas y también de las obras de arte. Como ustedes saben, en este, en este especial, en este tipo de, de exposición, vamos comentando una serie de libros. Este, voy a mostrarles por acá algunos de estos textos. Eh, de hecho, voy a mostrar la cámara, ahí está, y me pueden ver. Aleación de historia, bienvenido. Este, les voy a mostrar algunos de estos textos. Por aquí tenemos, por ejemplo, Los Etruscos de Joseph Walker. Ahí lo pueden ver. Por acá tenemos otro que es el que siempre también les he mostrado: El de Mitos Etruscos de pasado legendario, Editorial Akal, de Larisa Bonfante y Judith Swelling. Ahí lo tienen. También está por acá el de Raymond Bloch. Este no tiene imagen guapa en la, en la portada, pero. Aquí, aquí se puede ver el título, Raymond Bloch, de Los Etruscos igualmente. Por acá hay otro que tiene un lomo muy bonito. A ver, estoy rodeado de libros como pueden ver. Este es el de Philip Asís. Este de acá, Philip Asís, Los Etruscos igualmente, se titula de la misma manera. Por ahí en otra parte está el libro de Alain Hus, que también trata de lo mismo. Y la adivinación en la antigüedad, que es otro de estos textos de Raymond Bloch, que precisamente trata el tema de los etruscos, no trata el tema de Grecia, los etruscos, los caldeos, los romanos, etcétera, etcétera. Y todo esto es la base, es el, es la base fundamental de lo que estamos eh, estudiando ahora mismo. Sebastián Arenaza, bienvenido. Dice Aleación de Historia, muy buena, Greco. Me gustaría mucho esta... Me gusta mucho esta sección sobre los etruscos. Sí, eh, yo creo... Yo sé que esto es una rareza. Esto es una cosa muy poco común que, la que estamos haciendo aquí en, en el canal. Eh, hay muy poca información de los etruscos en, en la internet. Es muy, muy poca información también en YouTube. Y bueno, ahora vamos a... Voy a ir ocultando mi careta porque este, vamos a entrar en materia, ¿no? Bien, la, ayer, la semana pasada estuvimos estudiando Varias cuestiones, entre ellos el carro de Monteleone. A propósito de la investigación que estaba llevando a cabo sobre cuestiones etruscas, conseguí una imagen bastante bonita de una recreación que hicieron de cómo, de cómo se vería este carro ¿no? en, en la época de los etruscos. Y se la voy a estar compartiendo por acá para que puedan ver. Fíjense cómo se ve eh, básicamente una procesión triunfal en la que hay una auriga. El auriga está vestiendo, vistiendo algunas, alguna túnica, digamos, de lino o algo así, de lino o de lana, algo bastante eh, digamos sereno. Y atrás estaría este noble, este, este líder o este gran guerrero de los etruscos que porta el hacha doble, que los griegos llamaban labris, una armadura completa, una panoplia con un yelmo. de estilo, de estilo corintio. Como pueden ver, algo que se había extendido bastante también, incluso en el mundo itálico. Y tenemos en el fondo, justamente él tiene una, una, una pierna, un pie encima del carro. Ahí estaría el carro de Monteleone, que fue el que estuvimos comentando la última vez que todos ustedes coincidían conmigo en que era una obra de arte bastante bella, bastante hermosa, que este, reflejaba algunos, algunos aspectos, algunos momentos de la vida de Aquiles. Pero hoy, hoy vamos a abordar otros temas, vamos a precisamente comenzar con otra cuestión que tiene que ver con Aquiles. Y con uno de los hijos de Priamo llamado Troilo. Entonces voy a estar compartiendo. Eh, primero que nada, quiero que vean esto. Quiero que vean lo que sería eh, Tarquinia. Tarquinia es una, una de estas ciudades etruscas. Eh, una de las más importantes, de hecho. De ahí provenía eh, Tarquinio el Soberbio. Fíjense que hay una, una frase que yo extraí, extraje, perdón, extraje de uno de estos libros. El libro de Alayjuz, que lo tengo por acá encima, pero o sea, lo tengo un poco más allá. Dice, allí fue donde desembarcaron los ancestros de los etruscos bajo Tirrenos, hijo del rey Atis de Lidia y Tarkun, hermano o hijo de Tirrenos y fundador de la ciudad de los etruscos. De la ciudad, perdón. Los etruscos saludaban unánimemente a Tarnak como la ciudad madre de su nación. De allí partieron a la conquista del país. Allí fue donde sucedió la revelación de Tages. Allí tomaron cuerpo las instituciones religiosas y políticas de toda Etruria. De hecho, la arqueología confirma que desde sus orígenes en el siglo IX antes de nuestra era, Tarquinia fue la ciudad más poderosa, más rica y más respetada. A la Injus, igualmente los etruscos morrieron, que tal como está bienvenido. Y lo que pueden ver allí son los campos cercanos a Tarquinia. En la Toscana, Italia, ¿no? La Toscana es uno de los lugares más bellos de toda Italia. Bien, y por acá hay otra cuestión que también les puedo mostrar de precisamente la ciudad de Tarquinia. Que eh, aparece, bueno, una serie de unos restos arqueológicos, un, unas obras de arte y también unos frescos. Dice: Tarquinia debería ser el punto de partida de cualquier viaje por Etruria. Ya en el pasado, los etruscos o Rácenas la consideraron su ciudad madre. La metrópolis inicial, desde donde míticamente se extendió la colonización del resto de la actual tierra toscana. Bien, Tarquinia es sumamente importante, como pueden ver. Y ahora mismo vamos. Vamos para que vean eh, lo que, lo, bueno, a propósito de por qué estoy hablando de Tarquinia, ¿no? Y se trata precisamente de la muerte de un héroe, de un héroe eh, troyano llamado Troilo. Ahora mismo estoy tratando de encontrar la carpeta aquí. A ver, tumba Francois, no, es la tumba de los leones, de los toros, perdón, sí, la tumba de los toros que se encuentra en Tarquinia. Esta es la Necrópolis de Tarquinia, así se ve actualmente la Necrópolis de Tarquinia, son una serie de túmulos. Estos túmulos tienen cámaras, tienen frescos, tienen, eh, se han encontrado de todo tipo de artículos y de cuestiones de uso diario y también bélico de los etruscos. Eh, para que ustedes puedan también visualizar dónde está Tarquinia, ahí está un mapa, ahí pueden ver Tarquinia que está eh, un poco bastante al norte de Roma, en pleno centro de Etruria. Y por otro lado, eh, voy a estar buscando ahora, la, ahora sí la imagen de la tumba de los toros, en la que aparece este fresco del cual les voy a hablar ahora mismo. Bien, vamos a ocultar esta imagen y aquí tenemos, así es como, así es como luce la, la tumba de los toros. Y vemos que hay una serie de, de símbolos y de imágenes que son de carácter apotropaico. Josué Mejía, bienvenido. Podemos ver una serie de, de sujetos que están eh, teniendo actos sexuales en la parte de, del frontón, digamos, por debajo del frontón. En el frontón tenemos una figura mitológica y animales así de, de estilo de casa. Luego, debajo, tenemos unas figuras apotropaicas en las que se ven unos toros. De ahí viene el nombre de Tumba de los Toros. Y tenemos estas figuras apotropaicas en las que se ven sujetos que están, bueno, un hombre y una mujer ahí que están teniendo relaciones en diferentes posiciones esto como ustedes ya les explicaba antes tenía el propósito de espantar malos espíritus de alejar eh, seres negativos y como una tumba bueno una tumba es algo bastante chungo eh, tenían que tener este tipo de símbolos pero lo que nos interesa aquí en todo caso es la imagen central no la imagen central es la que representa precisamente al héroe aquiles aquí lo podemos ver a mano izquierda y por otro lado tenemos al príncipe troyano troilo que es hijo también del rey priamo Vamos a centrar esto para que se pueda ver bien, para explicarles la iconografía, es decir, las imágenes, el conjunto de todo lo que se ve aquí y qué es lo que nos está contando precisamente a propósito de esa mitología, de esa pervivencia de mitos eh, griegos a través del arte que fueron luego representados en el arte etrusco, demostrando así el carácter de esta cultura. Eh, para que ustedes tengan un precedente, Troilo, Troilo es un, como les digo, un, uno de los príncipes de Troya, estaba destinado a morir, su, su vida estaba ligada también a la, a la ciudad de Troya. Y se supone que al momento en el que éste muriera, eh, iba a, a marcar el, los últimos días de Troya, ¿no? Entonces, eh, nos encontramos a, a Aquiles que en una de estas treguas, que ustedes saben, esto lo hemos leído en la Iliada, cuando por ejemplo iban a enterrar o a quemar los cuerpos, cuando hacían este, estos juramentos, estas cuestiones, ambos bandos hacían unas pequeñas treguas y en una de esas treguas, Troilo va en su caballo a sacar agua ¿no? de una fuente. Y entonces allí es donde lo está esperando precisamente el Aquiles de pies ligeros, no el Pelida, eh, emboscado. Y le da muerte, ¿no? Lo ejecuta. Entonces ahora vamos a analizar la iconografía. Porque hay varias cosas aquí que son propias del carácter única y exclusivamente eh, etrusco. Bienvenido, Iván, al encastre. Bueno, primero que nada, fíjense que la figura, la figura eh, principal, que es Troilo, está desnudo, ¿no? ¿Qué simboliza que esté desnudo? Bueno, precisamente el hecho de que esté desnudo representa la inocencia, es decir, se encuentra completamente eh, inocente ante su asiago destino que está a punto de cumplirse. Por otro lado aparece el bueno de Aquiles portando un cuchillo, no se distingue mucho en la imagen, es el cuchillo para el sacrificio, ya ustedes saben que lo, ya lo hemos hablado antes. Los etruscos aparentemente tenían el gusto por los sacrificios humanos, ap aparentemente los practicaban. Y entonces se ve un cuchillo de hoja ancha, tal y cual como el que vemos acá, eh, que era el que usaban para sacrificar animales. Bueno, ese es el que está aportando precisamente eh, este Aquiles, ¿no? Eh, bueno, básicamente porque esto se trata de un sacrificio. O sea, se está sacrificando a Troilo para que entonces caiga la ciudad de Troya. Esto es algo que para los griegos era imposible de reflejar así en tanto detalle, porque acuérdense que los griegos abominaban el tema de sacrificios humanos. Mientras que en Etruria, aparentemente, sí se sí, 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 hacían este tipo de prácticas en algunos momentos ex, extremos. Y eh, de esta manera se pretendía también eh, demostrar el tema del destino, ¿no? O sea, acuérdense que la religión etrusca es una religión de revelación. Eh, la, todo lo que ocurría en el mundo podía ser este, predicho porque era la voluntad de los dioses, los dioses daban señales en diversos, fe, en diversos fenómenos naturales y estaban precisamente para ello los diferentes magos, arúspices, augures y demás que estaban también tratando de, este, de, de adivinar cuál era la voluntad de los dioses. A ver qué dicen por acá. Aleación de historia dice, la desnudez no era un elemento erotizante, sí, es correcto, así es. Roma invicta, a traición del de Aquiles, eh, es a emboscada, o sea, emboscada, no es a traición, porque no es un personaje que esté, eh, no es del bando de Aquiles, no, es, son enemigos. Solamente que Aquiles está precisamente haciendo la emboscada porque eh, era menester que, se, que la guerra la ganara su bando, ¿no? Entonces por eso es que él hacía esto de esa manera. Eh, y sí, precisamente como dice Aleación de Historia, el hecho de que está desnudo se suma a... El resto de imágenes eróticas que hay encima de esta, que era lo que les mostraba al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? La, el, bueno, la imagen de la tumba en, en general, en perspectiva, en la que se ven precisamente esas figuras. Ahí pueden ver una, está un poco borrosa, pero se distingue claramente, en la que están eh, básicamente eh, teniendo actos sexuales, ¿no? Hay una pareja por allí que están dando por culo y demás. Bueno, en fin, vamos entonces a seguir analizando algunas cuestiones del. De, de esta, de esta obra de arte, de esta tumba, la volvemos a colocar por acá para que no nos extraviemos, a ver si no deje ninguna cosa pendiente. Eh, veamos. Bueno, ya les comentaba el tema del cuchillo de hoja ancha. Y bueno, fíjense que la, la, ropa, la ropa de Troilo, lo único que porta Troilo son botas azules, un símbolo de nobleza, y brazaletes, ¿no? Pero del resto está completamente desnudo. Bien, esto, como les digo. Se relaciona directamente con el tema que estábamos analizando la semana pasada, los nacimientos de héroes, ¿no? Troilo desde ya su tierna infancia, desde haber nacido, ya se sabía que él iba a estar ligado al destino de Troya. Por tanto, era una persona que se debía cuidar, ¿no? Cuidar de morir. Porque sabía que si moría, entonces iba a precipitar eh, en la voluntad de los dioses. Que en, en este caso era que precisamente fuera destruida la ciudad de Priamo. Eh, que ya estaba prácticamente maldita por los dioses, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otra imagen. En esta ocasión se trata de un, de un espejo. Un espejo que se encuentra, si no me equivoco, en el Museo de Boston. Déjenme verificarle ahora mismo si en el Museo de Boston. En el que se representa a Ajax. Ajax Telamonio y la diosa Atenea, ¿no? Esto ya es otra de estas obras de esto es una manufactura etrusca pero de influencia claramente griega porque es mitología griega la que se representa acá acuérdense que los nombres cambiaban en el caso de los de los etruscos bienvenido Iván creo que no lo saludé bien entonces este vamos a, a, a digamos o, a conmemorar mejor dicho <laughs> los mitos los mitos griegos como ustedes saben Aquiles muere Aquiles muere con una flecha que le cae en el talón, una flecha que había dirigido eh, Apolo, que había lanzado previamente París. Ese era el único lugar vulnerable que tenía el héroe Aquiles. Y una vez que Aquiles muere, se da una disputa entre primero aqueos y, y troyanos para ver quién se queda con las armas del héroe. Y finalmente hay una disputa entre el mismo bando aqueo. Para saber cuál de todos los héroes es el que se va a quedar con ellas. ¿no? O sea, dos disputas. Una disputa primero para, eh, para ver quién se queda con las armas entre el bando troyano y el bando griego. Y otra dentro del bando griego para ver cuál de todos los héroes es el merecedor de, de semejantes armas. Acuérdense que esas armas son armas divinas. no Son las armas que forjó Hefesto, que se las dio a Tetis. Y que Tetis a su vez se las da a su hijo para que vaya a luchar y morir. Entonces, en esta disputa, el que gana es Odiseo. Pero Ajax, de todos los héroes griegos, era el que estaba a la par de Aquiles. Era igual a Aquiles. En poder. O sea, Aquiles era el mejor, pero el que estaba ahí en calidad de igual a él era precisamente Ajax. Entonces, eh, Ajax cuando. cuando ve que no le dan a él las armas. Siendo el guerrero que es. Entonces él se siente bastante resentido y quiere darle muerte. A los héroes, a los reyes, a Menelao concretamente y a Agamenón. Y como ustedes saben, Agamenón y Menelao eran amados por la diosa Hera y por la diosa Atenea. Ellas obviamente iban a impedir que esto ocurriera. Todo lo que yo les estoy comentando ahora mismo no aparece en la Iliada, aparece en una tragedia de Sófocles que precisamente se llama Ajax y que les invito a todos a que la lean porque es exquisita, es excelente esa tragedia. De hecho voy a ver si, le, si les comparto... Eh, bueno, no, Ajax, como suena. Ajax tal y como suena, ese es el nombre de la tragedia, ¿no? Me pueden buscar la editorial Gredos, es una de las mejores traducciones. Eh, así que eso les va a interesar. Bien. Seguimos, seguimos. Eh, acuérdense que este tipo de, de exposiciones que yo estoy haciendo es para hablar única y exclusivamente del tema en cuestión, no... No hagamos preguntas de otro, de no, no abordemos otros temas que no sean exclusivamente los etruscos, porque, como les he dicho en reiteradas ocasiones, eh, este es un tema que ha sido muy poco to tocado en Internet, muy poco tocado en lengua española. Pablo G. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un tema que ha sido muy poco abordado y precisamente... Eh, yo quiero que el día de mañana Cuando la gente esté buscando cosas de los etruscos Me encuentre a mí y que, y que vea algo De los etruscos nada más, no que esté viendo et Etruria y Egipto o Etruria Y los hititas, o et no, Etruria Solamente Etruria, ¿vale? Las, las preguntas que tengan las pueden hacer en, otra, en otro lugar Pueden hacerlas en la pestaña de comunidad Pueden hacerlas cuando esté haciendo otro directo Que esté jugando quizás Que no estén tan en serio, pero esto es algo un poco más Un poco más ordenado, no sé si me explico Bueno Seguimos entonces, eh, como les decía, todo lo que tiene que ver con, con Ajax y todo este episodio que les estoy contando tiene que ver con la tragedia Ajax de Sófocles. Allí nos aparece completamente narrado todo el acontecimiento, que sigue de la siguiente manera. Tal y como dice Kevin, eh, Ajax, primero infundido de una locura por la diosa Atenea, mató una serie de, de ganado, ¿no? De animales, vacas, ovejas, carneros, etc. No solamente los mató, sino que también los arrastró hasta su tienda. Y allí les estuvo dando látigos, torturándoles, pensando que eran Menelao y Agamenón. Y Odiseo, ¿no? Que eran los, los enemigos de él en esta, en esta lid Y una vez que Atenea hace que él vuelva dentro de sí y se dé cuenta de lo que está haciendo, se da cuenta que ha deshonrado sus armas. Que ha deshonrado su espada, que es lo más sagrado que tiene un guerrero. Y entonces allí es cuando él maquina su suicidio. Ser lobo, bienvenido. Y entonces, cuando. Eh, ahí bueno, en la tragedia tenemos todo el tema de cómo su mujer le, le dice: Mira, tú eres lo único que yo tengo, mi. y mi hijo, y nos vas a dejar viudas, etcétera, etcétera. ¿no? Todo el lamento aparece allí en la tragedia. Ajax no escucha, igualmente se lanza contra su espada. Hay una. Hay una cerámica griega, una cerámica griega de figuras negras, si no me equivoco, voy a tratar de mostrarla a ver si la guardé, que no recuerdo si la guardé. Mm, a ver si les puedo mostrar la escena fatal en la que precisamente este héroe se suicida. Parece que no, no la guardé, no la guardé. Bueno, en fin. Entonces, aquí también hay un tema del destino. Porque precisamente en el caso de Ajax, al igual que Aquiles, él era un héroe invulnerable. Cuando él estaba pequeño, Heracles o Hércules, según la preferencia, o Hercle, como le decían los etruscos, lo cubrió con el manto que era la piel de león que portaba Heracles y eso le dio invulnerabilidad. O sea, todo el cuerpo de Ajax era invulnerable, salvo en un pequeño lugar. Entonces, en la imagen que reprodujeron los etruscos en este, en este espejo, que probablemente usó una señora de muy alta alcurnia, eh, precisamente la diosa Atenea, en este caso la diosa Merva, aquí ustedes pueden ver la inscripción, justamente ahí al lado de la cabeza de, de Merva, entre el yelmo y su brazo aparece la inscripción, ahí se lee Merva. Merva le está indicando a Ajax exactamente dónde es vulnerable para que entonces él deje caer su cuerpo allí sobre la espada y muera. ¿Por qué? Bueno, porque también había ofendido a la diosa, precisamente con el tema de... De que odiaba a Odiseo, que era el favorito de ella. Y esto también lo vemos en otra. En otro episodio, en otra. Otra cuestión. Otro, otro mito griego. Que es el de los siete contra Tebas. En el que también hay un motivo parecido. En el que Atenea está guiando eh, la mano del suicida para que se quite la vida. Bien, vamos entonces a pasar a otro. A otra de estas eh, obras de arte. De inigualable manufactura. Eh, vamos ahora a pasar a un otro espejo. Que es precisamente el del caballo de Troya. Aquí está, vamos a mostrarlo. Ahí pueden ver el caballo de Troya. Vamos a agrandar un poco más la imagen. Porque está bastante borrosa la foto. Vamos a colocarlo ahí bien centrado. A ver qué dicen ustedes por acá. Puedes buscar la pintura de Ajax donde se entierra su propia espada. Eh, hay pinturas, hay pinturas neoclásicas y demás. Pero lo que yo pensé que había guardado no lo guardé. Que era una ánfora. Hay una ánfora bastante curiosa. Vamos a ver si la consigo. De repente la puedo conseguir rápidamente. Ánfora de figuras eh, negras. Ajax. Es una, una ánfora de figuras negras, exactamente. Una ánfora ática de figuras negras. Eh, pero no, no, está ahí. Sé que hay que estar buscando una por una un montón aquí de. Así que no, lo, lo dejamos eso para, para otra ocasión, ¿vale? Toño Ardila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí hay un tema que. A ver, una, una pregunta que me están haciendo que me parece interesante. Déjenme enfocar por acá. para no forzar la vista. A ver, ¿dónde está. dónde está el directo? Mm, aquí. Dice. Toño Ardila. Dice: ¿Has escuchado la teoría sobre el idioma etrusco? Hay un libro publicado por una editorial venezolana de una filóloga llamada Natalia Rossi. De Tarifi, don, en donde compara el Quechua y el Aymara. No, mira, mira todo, todo ese montón de teorías extrañas que si. Eso yo lo descarto completamente. O sea, nada de eso cuenta para mí, ¿vale? Yo me centro más que nada en, en digamos, las cosas que están más documentadas, no en teorías rebuscadas por allí extrañísimas, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a concentrarnos ahora en la imagen que tenemos enfrente, que es precisamente el ejemplo. Eh, número 11 de todos los que le he mostrado de obras de arte etrusco y demás y griego también que estaba en Etruria y es el caballo de Troya eh, el caballo de Troya la construcción del caballo de Troya no es algo que aparezca en la Iliada es algo que aparece en otros otros poemas del ciclo, del ciclo homérico o del ciclo troyano y era uno de los motivos preferidos por los etruscos ya que eh, precisamente esta gente eh, tenía muy buenos orfebres, ¿no? Entonces ellos se sentían orgullosos de, de las obras que hacían, nos han llegado muchas de ellas, armas sobre todo, y bueno, estos espejos también saben que son de una manufactura exquisita, así que sí tenían de qué sentirse orgullosos, ¿no? Pero lo curioso de esta imagen es que aquí tenemos el caballo de Troya, que se llama Pexe, Pexe es el nombre que le daban los etruscos, y aparece con el aspecto de estar alerta. Es decir, parece que está cobrando vida, ¿no? O sea, como que está, es una obra de arte tan, pero tan perfecta que ya está cobrando vida. Bien. Entonces, eh, no hay mucho que, que detallar aquí con respecto a esto, o sea, salvo eso, el tema del, del caballo, ¿no? Que, que está casi cobrando vida, que le están sujetando las patas, no sé si lo distinguen claramente, se ve allí como tiene las patas sujetadas para que no se vaya, ¿no? Este es el caballo que iba entonces a ir directo a... Troya con los guerreros selectos a conquistarla bien vamos a pasar entonces a lo que sería el ejemplo 12 que es otro espejo aquí más que en este video debería llamarse algo así como de los espejos no porque estamos hablando puro de espejos espejos de bronce vamos a ver el espejo de del rapto de Helena aquí estaría esto ya sería cerrando el, el mito troyano como ustedes saben hay una cosa que tienen que tomar en cuenta. Tenemos una serie de poemas que son previos. Son más que nada fragmentos, ¿no? Y en diversas tradiciones hay fragmentos de, de estos poemas. Eh, poemas que son previos a la invasión de los griegos de Troya. Y por otro lado tenemos también la Iliada y la Odisea. Y la Odisea forma parte de los Nostoi, ¿no? Los Nostoi son los regresos de los héroes. Y precisamente esta escena que aparece acá tiene que ver con los nostoi, con los nostoi en este caso de Menelao y de Helena. Helena había sido, como ustedes saben, esposa de Menelao, fue raptada por Paris, con o sin su consentimiento. Esto ocasiona la Guerra de Troya, va hasta ya 10 eh, años dura esta guerra, y finalmente Menelao cuando recupera a Helena no le interesaba recuperarla, interesaba matarla. Quería matarla. Y entonces aquí eh, los etruscos han hecho en este espejo una obra bastante interesante en la que vemos precisamente eh, a la aurora. La aurora es la figura que aparece eh, en un carro eh, con cuatro caballos en la parte de arriba. Y vemos como Elena se está aferrando a una estatua de la diosa Atenea, que en este caso sería Merva. Acuérdense que los etruscos llamaban Merva a la diosa Atenea. Y Menelao está sosteniendo una espada, una espada corta, con la que quiere apuñalar a Helena. ¿no? Pero tenemos una figura femenina que está sujetando la mano homicida de Menelao, que precisamente es la diosa Turán. ¿no? La diosa Turán es la equivalente etrusca a la diosa afrodita. En el mito griego encontramos como Helena estaba vestida y cuando contempla a Menelao que va armado completo a matarle, la diosa Atenea hace que uno de los pechos de Elena sobresalga de la, de la vestimenta y entonces Menelao se conmueve, vuelve a sentir amor por ella y no la mata. Aquí es una escena más o menos diferente ¿no? en la que literalmente está la diosa sujetando la mano homicida de Menelao. Bien. Eh, esto también tiene que ver con el tema del destino, eh, no estaba destinada a morir Elena en este caso, sino a regresar con Menelao a Esparta y, este, y es una reconciliación. ¿no? O sea, de aquí también se ve el tema de la familia, que es una de las cosas que más le interesaba a los etruscos. Y este, ya con esta obra cerramos lo que sería todo el tema de las influencias griegas en el arte etrusco, pero alusivos a la guerra de Troya. Porque si ustedes, por ejemplo, ven el, texto, el libro que les estoy mostrando varias veces, eh, el libro de mitos etruscos, ahí tenemos otro episodio, ahí tienen el libro en pantalla, tenemos otro episodio que también es extremadamente interesante de la mitología griega que también influyó profundamente para los etruscos, que es el ciclo tebano. Pero el ciclo tebano lo vamos a analizar más adelante, porque ahora vamos a detenernos en un aspecto particular. Que habíamos dejado pendiente En el vídeo anterior Bien Entonces A ver, ¿qué dicen por acá? Lo interesante es la similitud con el arte Así es Si algo lo quiere leer Dame su correo O sea, qué cosa El, el libro que dijiste De De la cuestión esta, Aymara hmm. Bien Bueno, entonces vamos a ir dejando un poco de lado El tema de Del arte Porque ya cerramos Todo lo que tiene que ver con el aspecto Troyano, con todo lo que tiene que ver con el mito de Troya. Y vamos a abordar ahora un aspecto, como dije, que habíamos dejado pendiente la semana pasada, que tiene que ver con este libro, el de Raymond Bloch, el de la adivinación en el mundo antiguo. Entonces, para ello, vamos a pasar a la siguiente parte del vídeo. Bueno, siguiente parte del vídeo de exposición, mejor dicho. Y vamos a colocar acá en pantalla. Vamos a colocar el hígado de Piacenza. Aquí está. Hígado de Piacenza. Esto, como ustedes saben, es una de estas obras, una de estas piezas del, arqueológicas más valiosas que tenemos de los etruscos. Y vamos a colocar incluso otra imagen por acá, que a ustedes les va a servir mucho para ilustrar todo este tema, que es precisamente la que aparece en este libro y es esta de aquí que yo incluso la puse en el, en la pestaña de comunidad cuando dije vamos a hablar de los etruscos pronto así que atentos y es esta de acá hice la foto quedó así un poco amarillenta bien a ver qué dicen por acá eh, perdón por el comentario pero tu ropa es muy SS <laughs> sí sí un poquillo bien este bueno ahí tenemos entonces el hígado de Piacenza vamos a colocar otra imagen por acá que también es eh, una corresponde a una cuestión que hablamos la, la semana pasada, que es precisamente el espejo que tiene la imagen de Calcante. A ver, este. Caballo de Troya. Carro de Monteleone. Escenarus, piscina. No. Mm, aquí está. Perfecto. Este espejo. Este espejo lo vamos a ir colocando también por acá. Para que ustedes puedan eh, recordar la imagen que lo vimos la semana pasada, ¿no? Y yo voy a ir saliendo. Voy a ir saliendo de acá. A ver. Ahí estoy, porque voy a colocar otra imagen por acá. Y a medida que vayamos avanzando, vamos analizando una y otra, ¿vale? Aquí tenemos dos cosillas bastante curiosas, bastante interesantes. Vamos a colocar primero la del libro. La del libro, por si alguien quiere buscarlo, es un libro muy bueno de Raymond. Todo lo que sea de Raymond Bloch es bueno, ¿vale? Así que están invitados y animados a que busquen estas cosas. Bien bueno el, el texto este que, que le estaba comentando tiene un capítulo dedicado a la adivinación en etruria y eh, vamos a remontarnos a los romanos en, en los romanos tenemos en el libro quinto de la metamorfosis por allá en torno al verso 550 un texto que es mitología etrusca en literatura romana vale es un pequeño pasaje de la metamorfosis en la que nos cuenta un mito etrusco y eso es interesante porque nosotros no contamos con un gran repertorio de mitos etruscos, es decir encontramos mitología griega contada según cuestiones etruscas que nos permiten analizar su carácter, pero el que vamos a leer ahora a continuación es un mito pura y completamente etrusco que precisamente este, quedó allí en la metamorfosis de Ovidio. A ver qué dicen por acá. He intentado mandar la imagen de la cerámica por el chat, pero no me deja. No, oh, tranquilo, no te preocupes, aleación. Después la buscamos al final cuando estemos haciendo preguntas y respuestas. Ahí la puedo buscar y la, y la pongo. Bien, eh, qué dicen por acá. Este José Mejía, de verdad parece. Ajá. Eh, hola, hay algo que no tengo muy claro. ¿Los romanos y los etruscos descienden de la misma tribu? No. Los romanos son latinos, o sea, del latio. El latio, o sea, los latinos aparentemente habían emigrado desde la zona de Balcanes hasta la zona de Italia central. Y tenían también características autóctonas. Y los etruscos no se sabe si eran literalmente autóctonos o si eran de origen oriental o si eran una mezcla de ambas teorías. ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el tema. Obviamente hay mucha influencia etrusca en Roma. Y de, de hecho lo estamos viendo ahora mismo aquí con el texto de, de la Metamorfosis de Ovidio. Dice lo siguiente. Así, ah, a ver, este, uh -huh. también a las ninfas tocó ese nuevo asunto y de la Amazona el nacido no de otro modo quedó suspendido que cuando el tirreno labrador un adado terrón contempló en mitad de los campos que por voluntad propia primero sin que nadie lo agitara se movía que tomaba luego la de hombre de tierra remitía de la forma y que su boca abría reciente para los venideros hados. Los nativos le llamaron Tagues, el primero que enseñó de Etruria a la gente a abrir los casos futuros, o como en los palatinos, collados en otro tiempo prendida, cuando súbitamente vio brotar Rómulo su asta, la cual con una raíz nueva, bueno, ahí está otro, otro mito totalmente distinto, ¿no? Pero lo que nos interesa acá es el pasaje este. Que dice, Cuan cuntirrenum narrator en glaevan medis expedixi in Arvis sponte suat primus molutque agitante moveri. O sea, es cuando aparece Tagus, ¿no? ¿Quién es Tagus? Bueno, Tages es un personaje de la mitología etrusca. Dice, Indiginae dixere tagen quit primus etruscan, edot quit gente en casus aperiri fruturus. Es decir, Tages es una especie de deidad que emerge de la tierra, toma, o sea, el barro forma una deidad que es este Tages que es el que va entonces a enseñar a los etruscos el futuro, a adivinar el futuro, a conocer el, el futuro a través de los diferentes elementos que tenían los etruscos, que era el rayo, que era el hígado de los animales, etcétera, etcétera. Vamos a compartir por acá una imagen para que ustedes puedan ver eh, una reproducción moderna que se ha hecho de este Tagus. Eh, aquí estaría... Eh, bueno, parece es bastante extraña, ¿no? Porque parece una figura humana con, con piernas de serpiente, así como se representaban los, los titanes en la mitología griega. Y está tomado de un libro, de un diccionario, una enciclopedia de mitos. Dice Tages, dios etrusco de la divinación, divinidad etrusca niño, que nació de un surco recién labrado. Luego enseñó a los etruscos las artes de la divinación y la interpretación de los presagios. También aparece en Cicerón. Cicerón también nos cuenta algo parecido de Tages. Pero lo interesante aquí es entonces el origen de... De esta cosmovisión etrusca y de una fórmula que inspiraba todos los actos de culto y de adivinación de este pueblo y de esta civilización tan importante y tan interesante del mundo antiguo. Y es precisamente de que toda cosa sagrada reproduce la imagen del universo. Y el hígado es la sede de la vida. Entonces nos encontramos ante una civilización mediterránea que al igual que la caldea de Mesopotamia, que los babilonios acadios, también practicaba la hepatomancia, es decir, la magia de adivinar a través del, del hígado, ¿no? El hígado, como ustedes pueden ver allí el hígado de la de Piacenza, lo voy a agrandar. Ah, no se puede. A ver, a ver, a ver, un segundo que tengo aquí un montón de imágenes. Vamos a poner aquí el hígado grandísimo. Ahí está. Me gustaría rotar la imagen, de hecho. A ver, este, mover abajo, transformar, rotar 90 grados. Ahí está, perfecto. Rotamos 90 grados, la colocamos por acá. Un poco extraño, ¿no? La, ponerlo así. Y la otra imagen que quería dejar era la de esta, esta de aquí. Perfecto. Vamos a ver, agrandar esto un poquillo. Ahí está. Bueno, el tema del hígado. El tema del hígado, es, y como ya les había comentado en alguna otra ocasión, sobre todo en el video introductorio que hicimos a este tema, eh, es un espejo del estado del mundo en el momento en el que la víctima es sacrificada. Los etruscos cogían un cordero, el cordero tenía que estar en perfecto estado físico, tenía que estar saludable. Eh, hacían una serie de procedimientos que ya en breve lo vamos a leer. Para saber si estaba dispuesto a ser sacrificado. Le degollaban. Una vez que le degollaban, le descuartizaban. Sacaban el hígado. Y pasaba entonces la, lo que sería la adivinación como tal. ¿no? El hígado de Piacenza, que es lo que ustedes tienen ahí a mano derecha, es básicamente una guía sobre cómo se debe practicar la hepatomancia, ¿no? Es un hígado de cordero, como ustedes saben, data del siglo II a.C. Y hay quien ha dicho hay quien ha dicho que probablemente este, este artefacto había pertenecido a un adivino etrusco que formaba parte del ejército romano que iba marchando a la batalla de Trevia en el año 218, cuando los romanos fueron derrotados por Aníbal Barca, y que allí se le cayó, cerca de la ciudad italiana actual de Piacenza. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Pero otros han dicho no, no puede ser, porque resulta que la letra M que aparece en las inscripciones etruscas del, de la parte, la parte plana del hígado, eh, es una caligrafía que corresponde a un periodo posterior. Y bueno, hay toda una discusión filológica por la letra M de las inscripciones, que aparentemente revela que es de un periodo posterior. Incluso hay algunos que dicen que es del siglo primero. El siglo primero es la época de Julio César, ¿no? Cuando Julio César estaba cruzando el Rubicón, por ejemplo. O sea, tampoco es una época eh, menor, no es, no es menor su importancia en la historia romana. Vamos a ver qué dicen por acá. Este, aleación historia. Por el chat solo se puede mandar mensajes escritos, no se puede mandar links y tampoco imágenes. Así es. A ver, incluso la palabra pelasgo significa. Eh, tío, yo voy a, a. Yo descarto por completo esa teoría. Me parece una cosa rebuscadísima. Vale, a ver, ¿qué dicen por acá? Este... Ajá. Por lo que he visto, los griegos y los romanos comparten ascendencia de tribus indoeuropeas. Así es. Sí. Aunque los etruscos se dice que eran pre -indio Eso también es otra cosa interesante. O puede ser una mezcla de ambos, ¿no? No, no hay que descartar esa, esa cuestión. Vale, seguimos. Eh, ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que les siga contando más sobre el hígado directamente? ¿O quieren que les pase a una fuente clásica que nos habla precisamente de adivinación en el mundo antiguo? Yo creo que conviene pasar a una a una fuente clásica para que ustedes vean lo que dice por ejemplo la farsalia de Lucano ¿no? la farsalia de Lucano ustedes saben es un poema es un poema que fue escrito en la época de Nerón que trataba la guerra civil romana entre, entre Julio César y Pompeyo y cuya digamos acción principal lo, lo principal del, del texto en cuestión es la batalla de farsalia ¿no? entonces vamos a ver eh, dice por acá, en vista de estos prodigios, o sea, hubo una serie de símbolos y de cuestiones que habían en el cielo y en la naturaleza toda, dice, pareció oportuno, conforme a una añeja costumbre, hacer venir a divinos etruscos. De ellos, el más centrado en años, Arrunte, que habitaba en el recinto murallado de Luca, abandonada. Bien instruido en los zigzagueos del rayo y en las venas aún calientes de las vísceras y en los avisos del vuelo que va y viene en el aire, ordena primeramente quitar de en medio los monstruos que la naturaleza, en desacuerdo con sus leyes, había producido sin semilla alguna y quemar en infaustas llamas los fetos abominables de vientres estériles. Bueno, son todas las cosas extrañas que habían, que habían aparecido, ¿no? Luego, ordena a los amedrentados ciudadanos dar una vuelta completa a la ciudad y que purificando los muros con solemne ceremonia lustral den también la vuelta a todo lo largo del pomerio, por sus bordes extremos los pontífices, a quienes está asignado el privilegio de las celebraciones rituales. Siguen multitudes de sacerdotes de menor rango, ataviados al estilo gabino, y abre la fila de las vestales coronada de bandeletes, la sacerdotisa, la única a la que es lícito contemplar las imágenes de Minerva troyana. A continuación, los que custodian los hados divinos y los oráculos misteriosos y retiran la imagen de Cibeles, una vez bañada en el exiguo Almón y el Augur. Ducho en observar las aves que vuelan por la izquierda y el septemviro, encargado de los banquetes rituales, y la cofradía de los ticios y el salio que lleva la espalda con alegría, los escudos sagrados y el flamen que alza el ápice en su noble cabeza. O sea, fíjense todas las órdenes sacerdotales que había en Roma y todas ellas respondían o todas ellas respetaban a este arrunte que era el etrusco que conocía los designios de los dioses, ¿no? Entonces fíjense cómo, cómo ocurre, cómo procede el ritual, ¿no? Cómo continúa el ritual. Y dice, "Mientras ellos desfilan en torno a la ciudad que se extiende en largas sinuosidades, Arunte recoge los fuegos diseminados del rayo, los entierra musitando una legubre letania y asigna a aquellos lugares la protección de una divinidad. Luego acerca a las sagradas aras un toro de cerviz bien escogida. Ahora no es un cordero, sino un toro." Ya había comenzado a derramar el vino y aplicar la harina salada con la hoja del cuchillo en sesgo, y la víctima que oponía larga resistencia a un sacrificio nada agradable, cuando los ministros del culto, recogiéndose la ropa, sujetaron sus cuernos amenazantes, dobladas por fin las rodillas, ofrecían su cuello vencido. Pero no saltó la sangre de costumbre, sino que de la ancha herida se desparramó, en lugar de sangre roja, un sucio flujo de mal agüero. O sea, esto es un tema también bastante curioso. Eh, yo los he comentado en varias ocasiones, también en el, en, cuando estábamos haciendo las lecturas de la Iliada. Eh, los animales, y creo que también lo comenté cuando estábamos haciendo una visita guiada en la que hablamos de la religión griega. Eh, básicamente es lo siguiente, los, los animales tenían que, que aceptar el sacrificio. O sea, el animal tenía que dar señales de que era dócil, de que estaba, digamos, de acuerdo ¿no? con que le iban a sacrificar, ¿no? Pero aquí ya vemos que el animal tiene señales, señales nefastas porque no está de acuerdo con el sacrificio. Eh, estoy buscando ahora mismo una imagen de un cuchillo ritual para colocarla. De hecho, hace poco la, se la mostraba. Si no me equivoco, está en la escena esta de la tumba de los toros. Aquí fue donde he colocado la imagen. Ahí está. Ese es el, toro, el cuchillo que usaban para hacer sacrificios. Bien, seguimos. Entonces continúa la cuestión, ¿no? dice malagüero empalideció arrunte pasmado ante el sacrificio funesto e indagó la cólera de los dioses en las entrañas extraídas febrilmente ya el color mismo lleno de pánico al adivino en efecto las vísceras pálidas pero moteadas de negras manchas e infectadas por coágulos sanguino sanguinosos abigarraban con zapicaduras de sangre su extraordinaria lividez observa el hígado empapado de podre y de las venas amenazantes por la parte hostil. Entonces vemos cómo él saca el hígado. El hígado tiene un mal color, un mal aspecto. Y todo lo que lo que se presenta aquí es obviamente negativo. Les voy a compartir ahora otra imagen. A propósito de lo que estamos precisamente comentando. Que es la que ya les había mostrado antes. De calcante. Justamente adivinando el futuro, ¿no? Ahí está calcante este personaje de, de la guerra de Troya, como está examinando el hígado. Y también vamos a entrar en detalle pronto en la iconografía de la imagen, ¿no? En la que aparece precisamente este pie izquierdo levantado sobre la roca, etcétera, etcétera. Todo eso también lo vamos a ver en breve. Bien, este vamos a colocar esto por acá. Ahí, muy bien, seguimos. Seguimos dice observa el hígado empapado, de podre y ve las venas amenazantes por la parte hostil. queda oculta la fibra del pulmón jadeante y una pequeña fisura corta las zonas vitales. el corazón está aplomado, las vísceras expelen grasa por unas grietas abiertas y los intestinos revelan sus ocultas cavidades. O sea, no solamente examina el hígado, sino que también examina los otros órganos buscando más señales, ¿no? Y rodillo funesto que nunca apareció en las entrañas impunemente. Helo aquí observa que en la cabeza del hígado ha crecido la protuberancia de otra cabeza. Una parte cuelga enfermiza y flácida, otra irradia salud y mueve sin compasión las venas con rápidas pulsiones. O sea, el, el órgano todavía está, está vibrando, ¿no? Porque ha sido recién extraído del cuerpo sacrificado al animal. Dice, cuando por estos signos comprendió la fatalidad de grandes desgracias, exclama, Apenas me es lícito, oh dioses del cielo, revelar a las gentes todo lo que estáis maquinando, pues no no he celebrado en tu honor, supremo Júpiter, este sacrificio. Los dioses infernales han venido al pecho de este toro inmolado. Indecibles calamidades tememos, pero sobrevendrán mayores aún de lo que tememos. Que los dioses tornen favorable lo que he visto y que no merezca ningún crédito a las vísceras, sino que eso sea una impostura de Tages, el que les estaba comentando antes, fundador de esta ciencia. Así vaticinaba el etrusco, envolviendo sus presagios en palabras sinuosas y velándolos con múltiples ambages. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, fíjense cómo está todo el ritual, ¿no? Y, y luego hay una fórmula en la que él dice, bueno, que los dioses reviertan esta, esta predicción funesta que, que acabo de ver, porque, bueno, son puras cosas negativas, puras cosas malas. Bueno, vamos ahora a ver otra imagen, otra imagen etrusca, otro, otro espejo. Dicen, bueno, pero puros espejos, sí, puros espejos hoy. Vamos a colocar el espejo, otro espejo de bronce que presenta una escena de lectura, no otra aruspicina. Vamos a colocarlo por acá. Ahí en medio estaría la escena del espejo. En, el, en, la, en la base, o sea, en la parte del mango, se ve un signo de un genio alado que sostiene la escena en general. Y en la escena en general vemos una serie de al menos cuatro dioses que están eh, alrededor del adivino, del aruspice. Y el arúspice está palpando el hígado. Se ve que hay unas partes del, del, de la entraña del animal que cuelga. Y cómo está examinando los lóbulos y demás. ¿no? A la espalda del, del sacerdote, del arúspice, se ve el sol. El sol es usil. De hecho, ustedes fíjense en una, una imagen que les voy a poner por acá. Quiero que detallen esto. Es importante. La misma imagen que les había mostrado antes, esta de aquí. Quiero que se concentren, por ejemplo, en esto, en la parte, en la parte convexa del hígado. Hay una, un surco, un surco que divide la imagen, lo tienen aquí a mano derecha. Ese surco contiene los nombres de dos dioses. Es lo que llaman el suspensorium hepaticum. De un lado, en el lado de arriba, aparece el nombre del dios Usil, que es el sol, y por otro lado aparece el nombre de la diosa Tiur, que es la luna. Y por el otro lado, por la, la cara opuesta, vamos a mover esto para acá, para no liarnos. A ver, esto para acá, perfecto, y esto acá. Tenemos precisamente la descripción del, del hígado de Piacenza. Miren, el hígado de Piacenza, que es lo que tenemos en pantalla, tiene un total de 42 inscripciones. Cada una tiene el nombre de un dios etrusco. Está distribuido siguiendo los puntos cardinales. Los dioses infernales están al poniente. Esto es simbología solar. Esto es lo básico. Como ustedes saben, el sol nace en, en oriente y muere en poniente. Ya en Egipto se veía algo también parecido. Y de esta manera, los dioses infernales, los dioses que tienen que ver con los muertos, el dios Aita, por ejemplo, que es el Hades etrusco, aparece entonces de este lado, del lado poniente. Los dioses de la naturaleza, los que tienen que ver con la fertilidad, con el vino, etcétera, todos esos dioses aparecen en el lado sur del hígado. Y esto, en el supuesto de que el hígado lo veamos en la siguiente postura: vamos a ver, transformar por acá, 90 grados, agujas de reloj. Ajá, suponiendo que lo veamos así. Esto lo vamos a empequeñecer. Me estoy hecho un lío con las imágenes. Vamos a ponerlo por acá arriba. Ahí. Ahí estaría vale. Entonces vamos a concentrarnos en la imagen. Lado sur sería este de acá. Vale, vamos a ver qué dicen por acá. Se sabe que en qué época son esas escrituras o por qué tan negativa predicción. Bueno, porque esa es. A ver, la predicción es un poema. Todo eso es eh, lucano. Eh, Lucano está contando precisamente lo que va a ocurrir en la guerra civil romana. Y está al principio del libro. Eso está en el libro 1 de, de la Farsalia. Yo les invito a que lean la Farsalia. Es un gran poema. Eh, es interesante. Lucano eh, se muestra como muy favorable al, al modelo republicano. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Eso ya es algo muy romano. Solamente estoy extrayendo el tema de las predicciones. Eh, la descripción del ritual que aparece allí. Bueno, seguimos aquí con la descripción del, del, del hígado del hígado de Piacenza. Voy a compartir por acá otra imagen porque eh, no quiero que se vea es, esa parte de negro allí. Vamos a compartir el hígado por acá, ahí un poco en pequeño. Ahí está. Vale, entonces seguimos, seguimos con la cuestión. Ustedes vista que en la parte de abajo está eh, representado allí, los, bueno están los nombres de, lo, de los dioses del sol y de la luna, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el resto. Bien. Este, el, el contorno, el contorno del, del hígado, como ustedes pueden ver, sigue dividido en secciones. Son 16 casillas y tienen los nombres de los dioses del cielo. Los que según la doctrina aruspicina de los etruscos, eran portadores del rayo. Acuérdense que los etruscos no decían que solamente era Zeus o Júpiter el que portaba el rayo, sino que eran también otros dioses de ese séquito. Que tenía él ahí en torno suyo. Y ya vamos a estar viendo otra obra. Otra obra del siglo V. En la que precisamente nos cuenta todo esto. En la mitad. De los dioses autóctonos. O sea la mitad de los dioses que aparecen. En, la, en el hígado de Piacenza. Son autóctonos de, de los etruscos. Y los, la otra mitad de los dioses que aparecen allí. Son de influencia griega. Este. Como les digo. Es una especie de. De guía para los para los magos etruscos, o sea, esto era lo que ellos tenían que consultar. Probablemente ya se lo sabían de memoria, no, esto quizás era de un estudiante. Bien. Este Hay un autor del siglo V llamado Marciano Capella o Marciano Capella y él recoge esta tradición que a su vez había sido descrita por otro romano del siglo I llamado Publio Nigidio Figulo. Y es la tradición de la cosmogonía etrusca. Cuando ustedes estudian religión de culturas antiguas, la cosmogonía es la forma como se ve el mundo, ¿no? Por ejemplo, la cosmogonía de la, de la religión cristiana, que es la extendida hoy en día, parte en el Génesis, ¿no? Dice en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, ta, 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 ta toda esa cuestión. Bueno, esa es la cosmogonía bíblica. Y nos aparece incluso la cuestión de... Eh, bueno, eso ya es otro, otra historia. Pero es la forma como se organiza el mundo, ¿no? De hecho, hay una cosa interesante. La palabra mundo viene del latín mundum y tiene que ver con una palabra etrusca más antigua. O sea, nosotros usamos la palabra mundo y es de origen etrusco. Fíjense ustedes. Bien, este Publio Nigidio Figulo era el segundo hombre más culto de Roma en el siglo II. El otro era Barrón, que escribió el texto de lengua latina. Y él nos explica cómo, en un texto que trata sobre las bodas de Mercurio y filología, como Tinia, que es el dios superior, él lo llama Júpiter porque él es romano, está rodeado de los senadores de Orun, es decir, un senado de dioses. Y había un total de 12 dioses que estaban asignados a los símbolos del zodiaco. Y siete dioses más que estaban asociados a los planetas. ¿Cuáles son? Bueno, es la misma tradición clásica, ¿vale? O sea, ustedes buscan el equivalente a esto en Grecia y van a encontrar allí, eh, por ejemplo, Marte, bueno, todo esto, ¿no? Los dioses asociados a los planetas, que incluso ha perdurado en los nombres de los planetas, en lo que sería tanto la astrología como la astronomía hoy en día. Bien. este, Finalmente, los 16 dioses. De estas regiones tenían que ver con el rayo. Y el dios Júpiter, o Tinia, cuando quería lanzar el rayo, tenía que precisamente pedirle, eh, no pedirle autorización, sino como que hacer una especie de concilio con los otros, con los otros dioses para, para saber si, si se podía o no lanzar el rayo o si se podía o no lanzar una señal de esa magnitud. ¿no? De hecho, eso también lo comenta Séneca en alguna de sus obras. Donde copila el texto de Nigidio. Bien, vamos entonces a analizar ahora la imagen esta que les compartía por acá. Vamos a ocultar el resto que corresponde a un espejo. Ya les decía, ahí estaba justamente la rúspice. Este rúspice se llama pavatarquies. Está analizando el hígado. Al igual que en la imagen de Calcas aparece con el pie izquierdo levantado una roca. La roca representa lo, lo permanente, lo eterno. Es decir, él se sujeta en lo eterno para conocer el futuro y el sol que aparece atrás de sí le está revelando esto, ¿no? Pero también puede indicar algo que tiene que ver con el tiempo, en qué momento se puede hacer una predicción o no. Eso es algo que había que tomar en cuenta. Y hay varias discusiones filológicas que precisamente se tratan en el texto que les decía de Raymond Bloch, de la adivinación en la antigüedad, en que hay. Autores que dicen, bueno, lo, las, las adivinaciones o los, lo, el acto adivinatorio se hacía en frente de un templo a la salida del sol o se hacía en X. O sea, todo ese tipo de cosas están allí en ese libro y se han escrito. Se han derramado ríos de tinta para explicar esto, todo esto que tenemos aquí como simbólico, ¿no? Bueno. Este. Junto al adivino aparecen varios dioses. Pero el más importante de todos estos es Volturna. Volturna es. Uno de estos dioses tutelares de los etruscos es el dios tutelar de la ciudad de Tarquinia. Y de hecho, el otro personaje el que aparece a mano izquierda, al el extremo izquierdo, es Tarcunus. Tarcunus es el mítico fundador de la ciudad de Tarquinia. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo este espejo es que el, el adivino está en presencia de los dioses y del fundador para saber cuál va a ser el destino final de la ciudad en cuestión que está está consultando que en este caso como les decía era Tarquinia. Bueno, vamos a pasar ahora a otra fuente clásica. Precisamente en Tito Livio, en Tito Livio en el libro octavo en el capítulo 9 conseguimos cómo hay una batalla y hay, un, hay un, romanos consultando a divinos etruscos. Dice los cónsules romanos antes de salir al frente de batalla ofrecieron un sacrificio. Dicen que el arúspice le mostró a Decio la cabeza del hígado mutilada en la parte que le afectaba, pero que por lo demás la víctima era aceptable a los dioses, que en Manlio había obtenido muy buenos presagios. Pues entonces bien va la cosa, dijo Decio, si se ha obtenido buenos presagios por parte de mi colega. Ordenada la formación, tal como se ha dicho anteriormente, salieron al campo de batalla, Manlio mandaba a la derecha, Decio a la izquierda. Y esto se repite una y otra y otra vez en la literatura clásica romana. Se ve cómo los romanos no hacen nada si no consultan primero a los adivinos etruscos. Se les respetaba por eso. Pero no solamente por la hepatomancia, no solamente se consultaba el hígado para saber el futuro o para saber cuál era la disposición de los dioses ante las cosas, ¿no? sino que también se consultaba el rayo, se consultaba el vuelo de las aves, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos otra escena en la batalla, esta que, libra, que libran los, los triunviros contra los cesaricidas, eh, la batalla de Filipópolis, en la que hay unas águilas que aparecen enfrente de los campamentos romanos, en, la, en plena guerra civil, y estas águilas comienzan a pelear entre sí, ¿no? Y entonces los soldados comenzaron a... A golpear sus gladios en sus, en sus escudos para animar a una y a otra águila. ¿no? ¿Cómo sabían cuál era el águila de cada bando? Bueno, no se sabe realmente, pero bueno, ahí estaban celebrándolas porque era el símbolo de Júpiter. O en el pasado, etrusco, de Tinia, el dios celestial. Bueno, otra fuente que ustedes pueden consultar para el tema de la adivinación. Es la tragedia de Edipo. Pero no la tragedia griega, sino la que escribió. Séneca, Séneca también escribió Tragedias, creo que es Séneca el Viejo si no me equivoco, que dice Manto, un personaje de la tragedia, dice, padre, ¿qué es esto? Las entrañas no tiemblan como siempre, agitadas por un ligero movimiento, sino que sacuden las manos por completo y la sangre vuelve a saltar de nuevo de las venas. El corazón está marchito, enfermo y se esconde sumergido en, en todo lo hondo. Las venas están lívidas. Falta gran parte de los pulmones y el hígado corrompido, echa una negra hiel espumosa y presagio siempre funesto para la monarquía. Ahí, ahí tenéis dos cabezas que se levantan con igual volumen. Además, las dos cabezas seccionadas las esconde una tenue membrana, aunque sin dejarles ocultar sus secretos. El lado del enemigo se alza con gran resistencia y presenta siete venas tensas. Un trazo oblicuo las corta a todas, impidiéndoles que vuelva atrás está cambiado el orden natural está cambiado el orden natural nada queda en su sitio al contrario todo está al revés sin nada de aire ya es el pulmón ensangrentado y bueno ahí sigue la descripción de nuevamente unas unas entrañas que se encontraban totalmente desfavorables ¿no? desde el punto de vista poético es más interesante unas entrañas eh, nefastas a unas entrañas buenas no. ¿Cómo serían unas entrañas buenas? Bueno, básicamente un hígado sano. No, no hay más, ¿no? El hígado enfermo es el que representa los símbolos o los mensajes nefastos para los dioses. O por parte de los dioses para los hombres. Bueno, básicamente esto es lo que les quería eh, traer hoy. Eh, como les decía, todavía quedan varios temas. Vamos a seguir viendo algunas cuestiones de, de arte griego. Ahí les estoy compartiendo una imagen de la Toscana actual, con edificios renacentistas. Pero bueno, acuérdense que este territorio antes era de los Etruscos, mucho antes de estas construcciones. Eh, Pueden hacer preguntas ahora. Vamos a buscar la imagen que les había dicho que quedó pendiente, la de la de Ajax. La semana que viene podríamos continuar el tema. Raymond Block. Y otros autores también nos hablan de justamente los diferentes tipos de adivinación que habían. Todavía falta analizar más el tema del rayo, analizar más el tema de las aves. Y también tenemos, como les decía, los temas de arte, de arte. De arte griego y la influencia que han tenido en los mitos etruscos, precisamente en el libro de mitos etruscos de Akal, que ya les he compartido. Reiteradas ocasiones, ya lo han visto varias veces, tenemos un capítulo completamente dedicado al ciclo tebano, y en el ciclo tebano también vamos a ver varias cosas que son propias al carácter etrusco, se sigue viendo el tema del destino, o sea, esos son temas recurrentes a toda la a toda la mentalidad etrusca. Más adelante también tenemos el tema del mundo de Ultratumba, tenemos que dedicarle un buen capítulo a todo lo que tiene que ver con el más allá y por supuesto vamos a seguir examinando cuestiones de, de citas clásicas que tenemos en todo este montón de libros pero bueno como les digo están invitados a hacer preguntas eh, vamos a buscar la imagen esa la de Ajax que yo estaba casi seguro que la había guardado y no la guardé a ver qué dicen por acá este fuente clásica dijo si sí lo comentaste en la visita ya del Delfos. O sea, así es eh, se saben qué épocas son esas escrituras vale eso ya lo comentaba hola José Hernández qué tal cómo estás bueno, por aquí hay alguna imagen del suicidio de Ajax. Voy a compartirla en breve con ustedes para que puedan verla. Como les digo, es una ánfora, es una cerámica griega de figuras negras en la que está precisamente Ajax delante de sus armas, disponiendo la espada para lanzarse contra ella. Dice, siendo los etruscos más avanzados, ¿por qué los acabaron dominando los romanos? Eh, yo no creo que los etruscos sean más avanzados que los romanos. Yo creo que los romanos se formaron a la par de los etruscos. De hecho, cuando ustedes ven el libro de Philip Asís, el libro de Philip Asís de los etruscos, que es este que tengo por acá, él nos cuenta una historia alternativa en la que precisamente eh, básicamente él coge los mitos romanos, los mitos fundacionales romanos, y él dice, vamos a explicar esto de otra manera. Son eventos históricos etruscos que están oscuros allí, y él hace un relato bastante interesante. Está prácticamente al final de la obra, eh, la historia alternativa de cómo, cómo es que Roma eh, básicamente es una ciudad etrusca que experimenta una serie de cambios a nivel político y finalmente eh, forma su identidad, ¿no? Y forma una identidad más pegada al mundo griego. Porque Roma es un híbrido. Roma es un híbrido entre los griegos y los etruscos con cierto carácter autóctono que es el latino. Bien. Este, muy bien, Greco. Gracias por preguntar. Y tú, bueno, todo bien aquí precisamente tratando el tema. Este tema que me gusta tanto de los etruscos, que es un tema raro. Eh, y todavía, bueno, justamente temprano estaba viendo una cantidad de libros que me falta comprar que son del tema. Y me llama la atención, así que de repente en los próximos meses compré algunos otros libros. Y si hay algo nuevo, algo que no, que no he comentado en esto, ténganlo por seguro que lo voy a estar hablando con ustedes. A ver, Roma Invicta dice: ¿Dónde puedo conseguir documentos sobre la guerra entre etruscos y sicilianos? Guerra entre etruscos y sicilianos, o sea, cículos. Eh, creo que te refieres a cuestiones que son más de tipo mitológico, pero es que los etruscos no llegaron tan lejos así. O sea, el mar tirreno corresponde a lo que está desde Campania hacia Liguria. Todo el, todo el mar que hay enfrente, eso es el mar Tirreno. Eso eran los dominios los etruscos en, en esta parte de Italia. Eh, los cículos era el nombre que le daban precisamente a los, a los pueblos de, de Sicilia y también de otras partes de Italia. Sé que hay toda una interpretación de, de estos temas que son muy oscuros en Dioniso Alicarnaso. Dioniso Alicarnaso es uno de estos autores eh, griegos que precisamente tratan el tema de la Antigüedad de Italia. Y, y él es el que nos dice que aparentemente los, los etruscos eran autóctonos de Italia, mientras que Herodoto Alicarnaso es el que nos dice que los etruscos eran autóctonos de la zona de Asia Menor, de Anatolia, y que de allí habían viajado y se habían asentado en Italia. Pero bueno, te recomiendo que, que abrigues eso. léete sobre todo ese texto. Dioniso de, Dioniso de Alicarnaso. Él es el que trata en específico todo lo que tiene que ver con la Antigüedad de Italia. Ese, ese autor ha sido traducido por Editorial Gredos. Te voy a mostrar el texto en cuestión. Se llama Historia Antigua de Roma. Y son varios volúmenes. Si no me equivoco, son tres en general. Bien, este. No, aquí parece que son cuatro, son cuatro volúmenes, sí, cuatro volúmenes de historia de Roma. Roma antigua, ¿no? Todo es Roma antigua. Una de las cosas interesantes que dice Dioniso es que supuestamente los romanos eran, eran de origen griego, entonces él te cuenta todo el mito de Bandro, etcétera, etcétera. Y, y habla mucho de los etruscos. Fíjate cómo están allí los cuatro textos. A ver. Bueno, vamos entonces a ir dejando esto por acá. Eh, yo creo que ya respondí algunas preguntas. No sé si habrá alguna otra que quieran, que quieran sumar ahora mismo. Eh, por favor, de los etruscos, ya que es el, el tema que nos, que nos convoca acá. A ver qué otra cosa dicen por acá. Vale, no han dicho más nada. Bueno, este, voy a mostrar de nuevo los libros que tengo por aquí. Para que, por si les interesa el tema, por acá está. Voy a colocar esto. Vamos a ocultar esto otro. Por aquí está Los Etruscos de Joseph M. Walker. Por acá está Los Mitos Etruscos de Larissa Bonfante y Judith Wadlin, de editorial cátedra, eh, Acal. perdón, no cátedra. El de Raymond Bloch, que no tiene portada, eso es así. Los Etruscos igualmente. Philip Asís. Los Etruscos no tiene portada salvo esta encuadernado precioso eh, la adivinación de la antigüedad que tiene un capítulo dedicado a los etruscos otro a los romanos otro a los griegos también de Raymond Bloch e igualmente el otro que me faltó mostrarles hoy que no lo tenía aquí a mano que es el de Alain Hus. A la que también se titula Los etruscos que de hecho desaparece un poco la. Se ve un poco rarísimo. Se ve rarísimo la, la cuestión. Porque como es verde y el fondo, el croma también es verde. Entonces eso. Para que los tengan presentes, son textos que pueden conseguir en Amazon, en Busca Libre, etcétera, etcétera. Sí, este. Eso lo voy a, lo voy a hacer en algún momento. Voy a, voy a colocar todos los libros en la descripción. Lo que pasa es que estaba haciendo todos estos vídeos así con poco tiempo, entonces los hago. Eh, en la mañana preparo lo, lo último y luego los estoy eh, transmitiendo. Bueno, lo dicho, este van a tener otros directos hoy. Van a ser de otros, de otros temas. Eh, probablemente nos vamos al Tri Kingdom pronto. Y bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle a like. Si alguien. Si conocen gente que es italiana o descendiente de italianos, este tema les va a interesar. Si conocen gente que le gusta la historia antigua, este tema les va a interesar. Si conocen gente. Eh, si conocen gente que les gusta la historia de Roma, la formación de Roma o directamente los etruscos, eh, este tema sin duda les va a interesar. Así que estén pendientes de eso, recomienden con, con todo lo que señalaba antes. Muchas gracias a todos y que los dioses estén con todos ustedes y que les den buenas señales en esos hígados que van a...